se van definiendo cosas en pro a las elecciones, tanto nacionales como de nuestra provincia. Bueno, hoy, esta tarde, va a deliberar el máximo organismo, que en este caso tiene la Unión Cívica Radical, y está presidida por un joven, rosarino él, creo que de 30 años, llamado Ignacio Paz. Por supuesto que la mayoría de quienes están en política saben de su accionar. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Bueno, primero te voy a pedir para aquellas personas, aquellos oyentes que no saben muy bien de qué se trata, ¿qué es la convención que vos presidís y qué importancia tiene? Y la convención es el organismo máximo del partido en el cual se generan los programas y las plataformas electorales y en este caso se genera las alianzas electorales, es decir, los acuerdos con otros partidos políticos. No es un órgano que solamente se dé en el radicalismo, sino que todos tienen un órgano similar. En este caso le llamamos la convención, pero el socialismo tiene el Congreso, el PRO tiene la Asamblea, bueno, todos los partidos Sí, que sí, sí. conformarían este frente de frente, que son como 10, ahí hemos acordado que durante esta semana hagamos esta convención, congreso, asamblea, para así sellar formalmente la conformación del Frente de Frente, que sería la herramienta electoral en la cual participemos en la próxima elección. Es decir, cuando esta tarde, tengo entendido, vos te sientes presidiendo esta convención, vas a poner a disposición de los convencionales si están de acuerdo en ir hacia ese que va a tener otro nombre, pero hoy llamado Frente de Frentes. Exactamente, nosotros lo que vamos a proponer es una resolución en la cual se defina que el radicalismo en las próximas elecciones va a participar dentro de este Frente de Frente, que aún no tiene nombre, pero bueno, vamos a describir de con qué partidos se conforman, y lo que va a suceder es que no van a poder participar ningún radical ni el sello partidario por fuera de esta alianza electoral, ¿no? Claro, es decir, como por allí hay algún sector tal vez minoritario del radicalismo que abreve, por ejemplo, con la izquierda, con el que se está armando, etcétera, etcétera, eso no pueden utilizar la sigla. Exactamente. Así, o sea, el radicalismo solamente va a participar dentro del Frente de Frente. Si hay algún radical que participa en alguna otra alianza Espacio. electoral, no podrá utilizar, obviamente, la sigla del radicalismo. Y bueno, veremos si el Tribunal de Conducta aplica alguna sanción, pero entiendo que no, que en estos Claro. casos, ¿viste? Se lidera que si quiere participar por otro lado, bueno, pero eso ya no corresponde a lo que decidamos hoy, sino corresponde al Tribunal de Conducta. ¿Y qué los lleva a integrar este frente de frente? Y nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en un frente más amplio de lo que era antes el Frente Progresista y Juntos por el Cambio, porque es una cuestión meramente matemática, que cualquier persona lo habrá visto, de que en la última elección el voto opositor al peronismo, al gobierno que hoy encabeza Omar Perotti, si hubiese sido un frente en conjunto, posiblemente hubiese ganado las elecciones. ¿Qué pasa? Ante eso mucha gente se pregunta, bueno, pero no puede ser solamente un armado meramente electoral con gente que no coincide en nada. Bueno, estuvimos trabajando durante un año y medio en eso y hemos ya avanzado muchísimo en las áreas más importantes, o al menos en lo que nosotros creemos que son las problemáticas más relevantes que tiene la provincia, y el 25 de abril, que es el martes próximo en que ya está, estaremos presentando ese programa, esa plataforma electoral, ese plan de gobierno, donde hay 10 puntos básicos de coincidencia entre todos los partidos políticos que integran el Frente de Frente, ¿no? La pregunta es, dado lo que se ve que está ocurriendo a nivel nacional, ¿no? Por supuesto que el oficialismo tiene lo suyo y lo muestra sin tapujos, pero el frente opositor también. Un radicalismo que es tu partido, que a cada rato le recuerda a Bullrich o a Macri que tienen poco en común, que si se va con Milei se acaba el afecto societati. ¿Qué pasa acá? El problema es que no creemos que Milei represente los principios básicos por los cuales se constituyó Juntos por el Cambio. Esa es yo entiendo que estás haciendo alusión a los dichos de Gerardo Morales, que es el presidente Sí. del radicalismo a nivel nacional. Y el problema es ese, que una persona
que está hablando de dolarizar la economía o está hablando de, aún peor, de la venta de órganos, es alguien que no representa los principios básicos por los cuales se constituyó el Juntos por el Cambio con el PRO, con el radicalismo, con la coalición cívica. Mismo lo dijo Elisa Carrió, que no pertenece a mi partido. Sí. Entonces creo que Milei sí es una limitante por la cuestión del extremismo y del no respeto a la República. Una persona que habla de una consulta popular por fuera de lo que está constitucionalmente Sí. normado y no tiene en cuenta el Congreso, porque no lo va a poder tener en cuenta, porque si llegase a ser presidente, algo que yo no creo que suceda, tendría todo el Congreso en contra, porque no sería una fuerza que pueda meter muchos legisladores. Claramente entiendo yo que su idea es pasar por encima del Congreso. Entonces son cuestiones que no, junto por el cambio, no se siente representado. ¿Y cuál es la Pero vac no, con los aliados del PRO venimos trabajando ya desde 2015 y no tenemos mayores problemas con ellos. Obviamente hay distintos matices de ideología respecto a cómo se deben hacer las cosas, pero venimos trabajando muy bien. ¿Vos creés o ustedes analizan que solamente son matices? Hablo no de Milei, hablo por ejemplo de Bullrich, quien está sentado allí, quien la reemplaza frente al PRO y que, bueno, está trabajando para Patricia Bullrich como candidata a presidente. Su equipo económico ha mencionado que, por ejemplo, haría una rebaja en el primer año de 8%, ¿no? Del déficit. Eso implica en un país como este, de un guadañazo, implica un problema social enorme. ¿Ustedes esto lo están tratando? Mira, el problema del déficit, no sé si bueno, ahí tenés la diferencia de quienes piensan que hay que hacerlo de manera gradual y otros que piensan que Claro. hay que hacerlo de una manera de shock. Pero que hay que resolver el déficit es una realidad. Uno puede estar constantemente financiando déficit con emisión de peso porque eso te genera la situación que tenemos hoy en día de una inflación de más del 100%. Esa no es mi pregunta. Mi pregunta es las formas, porque se habla de un shock. ¿Qué harían ustedes ante eso? No, eso obviamente lo tiene que evaluar el partido en su momento. Tampoco es que todo el partido está definiendo ahí con Patricia Bullrich, ni con Larreta. Tenemos un candidato a presidente que es Gerardo Morales, que se lanzó en el Gran Rex. Yo estuve reunido, tuve la oportunidad de estar reunido con él, y que va a presentar su plataforma de gobierno, su programa en Córdoba en mayo, si no me equivoco, el 19 de mayo. Entonces no puedo Claro. hacerte una valoración de propuestas que no son de mi partido en sí. Obviamente no puedo adelantarme a que Claro, hacia claro. adelante terminemos confluyendo en un mismo gobierno. Bueno, también es cierto que en tu partido, Carolina Losada, hasta hoy se la ve muy cerca de este sector, ¿no? Entonces, mi pregunta es cómo va a influir acá en Santa Fe en caso de que, por ejemplo, Carolina Losada pudiese ganar la interna y ganar el capítulo gobernación. Yo no me puedo anticipar a quién va a ser el presidente de la nación, porque puede llegar a ser Horacio Larreta, puede ser, o puede que no sea de Juntos por el Cambio. Nosotros haremos todo el esfuerzo para que así lo sea. No creo que estemos, yo pertenezco al sector que impulsa la candidatura de Carolina, si es que ella decidiese ser candidata, o de Dionisio Escartín, que es el candidato que hoy está lanzado. Pero no, y te lo digo por información de adentro, porque participo de todas las reuniones, no nos vemos referenciados con Patricia Burri, ni con Horacio, ni tenemos un sector amplio en el cual hay gente del PRO, como Anita Martínez, como Germana Figueroa Casas, como Germán Pugnaloni, Soledad Ruiz Lagalarreta, y ellos tendrán su candidato a presidente, que puede ser Horacio, puede ser Patricia. Yo participo del sector de Carolina y mi candidato hoy es Gerardo Morales. No es que todo el sector esté referenciado con un candidato en particular. Te agradezco que bueno, nos cuentes sobre estas preguntas, porque las coaliciones no son fáciles. A veces uno se pregunta cuando ve tantas diferencias, como por ejemplo entre el presidente y y la vicepresidenta de la nación, si quienes pretenden llegar y tomar ese lugar y tienen potencialmente posibilidades, están analizando esto, lo están viendo, están poniendo los puntos sobre las íes para que no vuelva a ocurrir situaciones que va en detrimento de todo el país.
Sí, yo creo que lo fundamental en estas situaciones es que se están generando, bueno, en el pasado se han generado alianzas electorales con gente que no pensaba, vamos al ejemplo claro del gobierno nacional. Gente que decía que iba a meter preso a los de la Cámpora, termina siendo hoy el ministro de Economía, de aquellos que criticaba, o Alberto que decía cualquier cosa a Cristina, termina siendo el presidente, que ella misma impulsa, y lo puedo decir también de la oposición. Pero sin ningún plan claro de gobierno hacia adelante que pueda resolver los problemas que todos nos afecta a todos, que son el tema de la inflación, de la falta de trabajo y sobre todo en Santa Fe de la inseguridad, que es el foco en el cual nosotros vamos a poner, es porque se han hecho alianzas electorales sin un contenido, sin un plan de gobierno y sin un programa de fondo. Bueno, eso es lo que nosotros no vamos a dejar que suceda. Sea el candidato que sea, sea Carolina, sea Dionisio, sea Maximiliano Pujaro, que son distintos sectores y que integran a dentro de esos sectores, al PRO, al socialismo, al PDP, al credo de Pablo Hapkin, lo que estamos trabajando es que lleguemos con un plan de gobierno claro en las áreas más relevantes que nosotros creemos que debemos cambiar cuanto antes, porque la situación de la provincia de Santa Fe no es de la mejor. Y eso es una realidad que todos estamos viendo. Ignacio, te agradezco. Priorizamos el contenido antes que la alianza meramente electoral. Ojalá, ojalá así sea y la hagan conocer, porque bueno, lo más importante es votar sabiendo que se vota. Y no es solamente el conocimiento del personaje, del político, de la política que se ofrece para este servicio público, sino qué haría o qué va a hacer en caso de ser elegida. Así que muchísimas Coincido gracias. plenamente. Gracias Muchas gracias a vos. a vos, un cariño. Ignacio Paz, del radicalismo, que hoy va a presidir, creo que a la tarde, el comité provincial, donde van a resolver, como lo ha manifestado él, con los otros partidos integrantes de este frente, que aún, ay, me olvidé de preguntarle, pero bueno, todavía no tienen el nombre definido, lo harán a la brevedad, para la intención de llegar al gobierno de la provincia de Santa Fe.